actividad aérea en el verano 2024 no cesa, por eso le damos la cordial bienvenida a este nuevo vuelo de Aeromundo que durante los próximos 30 minutos y a través de esta pantalla líder en la región le proponemos disfrutar. Los invitamos a que compartan con nosotros esta pasión de la aviación, de los aviones y de la aeronáutica. Y lo pueden hacer a través de nuestro sitio digital www.aeromundotv.com.ar, porque allí podrán mantenerse informado con noticias diariamente publicadas para que usted pueda conocer todo lo que sucede en nuestro país y también en el mundo. Todas las novedades, la información, las noticias la van a encontrar en nuestra página web www.aeromundotv.com.ar. Y Paraná hacía muchos años que no era sede de un evento de aviación de la magnitud que lo fue en el 2023. Recuerdo 2012, la jornada de puertas abiertas organizada por Fuerza Aérea con la participación de Aeromundo, pero un evento en el ámbito militar. En el ámbito civil y aerodeportivo, en el año 2011 fue la última edición de Aerosport. Por eso, durante el 2023, el Aeroclub Ciudad de Paraná tomó nuevamente las riendas y la iniciativa para poder desarrollar, volver a organizar el evento de aviación, de aeronáutica, de aerodeportes más importantes de la región, que llegó, lógicamente, para quedarse. Se denomina Aerosport Paraná, en este caso 2023, y durante el programa de hoy, en una emisión especial, vamos a estar repasando, recordando, reviviendo lo que sucedió en las instalaciones del Aeroclub Ciudad de Paraná, ubicadas allí en la ruta 12, pegado al Autódromo Ciudad de Paraná, el Club de Volantes Entrerrianos. Allí está el Aeroclub, que fue el centro de la actividad aeronáutica en el último día del mes de septiembre, primer día del mes de octubre. Aerosport Paraná, un evento que llevó adelante de manera magnífica el Aeroclub Ciudad de Paraná, encabezada la comisión organizadora por Cristian Greca, presidente del Aeroclub, Diego Martínez, secretario, y también Patricio Cepelotti, que tomó las riendas, como decía, para llevar adelante este evento que, por supuesto, cumplió ampliamente las expectativas del público presente, de los organizadores y también de los participantes, los verdaderos protagonistas del evento aerodeportivo denominado Aerosport Paraná, que se realizó después de muchos años en la capital de la provincia de Entre Ríos y que sin lugar a dudas es el evento de aviación más importante de la región, que lo vivimos y revivimos de esta manera.
fin de semana especial, que es el resultado de 4 meses de trabajo, en donde abrimos el club a toda la ciudad para que nos vengan a visitar, para que vengan los chicos fundamentalmente a conocer un poco más de cerca lo que es la actividad de la aviación, tanto civil, hay aviación militar, hay paracaidismo, hay vuelo acrobático, entonces son todas disciplinas que no se ven normalmente y nosotros en este caso lo que estamos haciendo es abrir el club para que nos vengan a visitar y bueno, buscamos que acercarnos un poco más. Nosotros geográficamente estamos a, si bien estamos cerca por el acceso norte, estamos en 12 minutos, nos interesa achicar esta distancia con la ciudad, por eso es que abrimos el club para que nos vengan a visitar. Vuelo recreativo, hay un proyecto muy lindo que estamos haciendo con los chicos de la escuela de la ENET de la base para recuperar un histórico avión que tuvo este país, es el IA-50, que no sé si lo vieron, está así a la vuelta. Bueno, el proceso, vamos a encarar un proceso para restaurar esa aeronave, darle valor porque es un pedazo de la historia de la aviación argentina. Paraná te invita a informarte con su plataforma digital de noticias actualizadas al instante. Podés escucharnos en PC, notebook y tablet desde cualquier parte del mundo. Y ahora podés descargar totalmente gratis la nueva aplicación para dispositivo móvil disponible en Google Play y App Store. Radio Online Paraná, siempre junto a vos. Llegó el momento. Tómate un segundo y pensá. ¿Qué vale la pena defender? Te necesito. Prepárate. Convertite en mi pasión. Formate con disciplina. Confía en tu camarada. Mantenete alerta. El cielo no está lejos. Rompé tu límite. Jurá defenderme y soñá con la victoria. ¡Viva! Nos mueve la misma pasión. Llegó el momento. De vos. Depende mi futuro. Tengo un protagonista de Lincoln, Buenos Aires. El señor Hernán Roff, para que nos cuente todos los detalles. ¿Te estás por subir ahora? ¿Es así? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es. Bueno, estamos esperando, ahora va a salir Juan Pablo, que ya salió, que va a hacer su rutina de acrobacia y después, una vez que él esté aterrizando, voy a despegar yo para hacer la mía. La locura de la gente es total, de diferentes edades, ver un avión, ver todo, todo, absolutamente todo. Me imagino lo que se debe sentir estando allá arriba. ¿Cómo haces para concentrarte? ¿Cómo es la rutina? Contanos un poquito de eso. Bueno, como lo dijiste, el avión acrobático generalmente llama mucho la atención. Es una aeronave que generalmente tiene muchos colores en cuanto a la parte estética. Emite un sonido muy fuerte, el motor brama. Y eso a la gente le gusta mucho, ¿no? Más allá de que, bueno, hace toda una serie, un vuelo muy particular, donde hace unas evoluciones con ciertas posiciones. Entonces, bueno, eso llama la atención. Y más si uno le agrega el humo, entonces, bueno, genera un espectáculo muy atractivo. Y en cuanto a la concentración, es algo que uno va adquiriendo de a poco. En mi caso particular, es una actividad que inicié no hace demasiado tiempo.
volaba, sí, por supuesto, pero el vuelo acrobático no hace tanto tiempo que lo desarrollo. Y hay que empezar a... hay que aprender de a poco. Por supuesto, se necesita mucho entusiasmo. Hay que invertir bastante dinero porque, bueno, las aeronaves acrobáticas generalmente tienen motores poderosos que consumen bastante combustible. Uno se banca el costo del entrenamiento uno mismo, no hay publicidad, y si llega a haber algún sponsor, en general no es demasiado lo que se puede, exactamente. Así que bueno, esa es nuestra realidad, pero bueno, dentro de esa realidad uno puede hacer muchas cosas y en base a la pasión, el entusiasmo, se puede avanzar, de a poco se puede avanzar. Realmente muy, muy lindo, lo estoy disfrutando un montón. Para mí es un gran honor que me hayan invitado y haber podido venir para compartir con todos ustedes el show. Sí, disfrutando, vinimos un rato. Hermoso el día. ¿Qué les parece a los más pequeños esto? ¿Les gusta ver los aviones volando, haciendo acrobacias, con el humo que dejan en el camino en el cielo? Sí, nos gusta. ¿Vinieron hoy? ¿Es la primera vez que vienen hoy? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Candelaria. Muchas gracias. No, de nada, gracias. Bueno, ahí tenemos una de las familias que está disfrutando, diferentes edades que se acercan. Buenas tardes, por acá disfrutando de esta jornada. ¿Tenemos un piloto por acá? Sí, buenas tardes. ¿Primera vez en la ciudad de Paraná? ¿De dónde sos? No, soy de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, y de la Federación Argentina de Aeroclubes, y es la tercera vez que estoy en Paraná. En las ediciones anteriores, ¿te sorprende por ahí la cantidad de personas que se acercan y eligen estos eventos aquí en la ciudad? Mira, mucha gente hay, veo que vienen en familia, han venido ayer, vienen con todo el equipamiento para disfrutar de todo el día, eso es muy importante. ¿Qué nos puedes decir, si haces un balance en cuanto al evento en general? Muy positivo, hasta ahora viene desarrollándose normalmente y con buen espectáculo de acrobacia. Así que bueno, la gente vemos que está disfrutando muy bien. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. A ver, acá hay gente que saluda, así que nos vamos a acercar. ¿Quién saluda por acá? ¿Cómo es tu nombre? Christopher. Christopher, ¿cuál es el avión que más te gustó de todos los que viste acá? El que hacía acrobacias. ¿El que tenía los colores rojos y blancos? Sí. Escuchá, a mí me gustó cuando hizo esa vuelta así gigante y dejó todo el humo tipo en un círculo. ¿A vos por ahí cuál fue la acrobacia que más te gustó? Cuando hizo la carita feliz. Que ya hablamos con el más pequeño, entonces ahora queremos saber si lo disfrutan, si les gusta poder participar de este tipo de eventos acá en familia. Sí, sí, muy bueno, muy lindo. Es más, extrañamos la que se hacía en la base aérea, pero bueno, esto es lo más parecido que hay, así que lo traemos a los chiquitos acá, que disfruten. ¿Vinieron solo en el día de hoy o ayer también estuvieron presentes? Yo vine hoy, y mi hermano sí vinieron ayer y hoy. Joaquín Rodríguez. Sosa Tiziano. Contanos un poco del dispositivo y de toda la propuesta. Bueno, este es un motor Garrett de un Learjet J35. Es un tour, ¿cómo era? Es un turbofan. Bueno, la verdad que es una turbina vieja, podemos decir, porque tiene sus años. Es del año 80, tanto como el del avión. Y bueno, hoy venimos a presentarla acá para que la gente vea el funcionamiento de la turbina. También trajimos otra hoy, que fue que se prendió ya, la del Morán Salonier. Y bueno, ahora él le va a explicar cómo fue el funcionamiento total de la turbina. ¿Ustedes son de la escuela técnica número 3? Sí, de la base. Cuéntanos un poco del funcionamiento. El funcionamiento. Partamos de este lado. Permiso. Pase. Funciona de esta forma. El aire ingresa por esta zona de acá. Este se llama fan y este es el cono del fan. El aire ingresa por acá, por esta zona de acá, y se comprime en estas cuatro etapas. Después continúa su ciclo hacia acá y se enciende acá. Sería como un motor de auto, pero en este caso el aire no explota, el combustible no explota, no hay una explosión, sino que sería que se calienta el aire y se expulsa hacia atrás, que es lo que provoca el impulso al avión. Acá lo que se hace, esto es lo que son inyectores de combustible. Pulverizadores de combustible. ¿Por qué es tan importante
importante para ustedes como escuela técnica tener estos conocimientos? ¿En qué se aplica? ¿Y qué proyecciones tienen en función de estos conocimientos? Estos conocimientos nosotros los aportamos principalmente porque nosotros tenemos talleres, en la base tenemos unos talleres de mantenimiento e instrumentos de vuelo que nosotros utilizamos para, principalmente para poder, porque nosotros de la escuela salimos con un título de técnico aeronáutico. Por lo tanto, tenemos que adquirir esos conocimientos. Le vamos a contar un poquito. Claro, obviamente. Este es el manual de entrenamiento del piloto. El piloto, antes de empezar a volar el sistema, tiene que leer este manual que lo va a instruir, digamos. Él tiene que saber tanto del funcionamiento del avión, volarlo, tanto como el instrumental y la turbina, el motor, todo. Care, me dijeron que la gente no se va a olvidar de él porque es uno de los que más bajito vuela. ¿Es así? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Sí, por ahí hago maniobra baja, pero son maniobras con velocidad. No hago nunca maniobra baja que sea sin velocidad, siempre es maniobra controlada. Pero sí, son las finales, arranco arriba y como el avión no tiene tanta potencia, voy desde arriba hacia abajo. ¿Hace cuánto que realizás esta actividad? Mira, yo soy piloto agrícola. Yo soy uno de los que protege la comida del mundo. Uh-huh. Hace 46 años y en Acro empecé hace 10 años. De Buenos Aires, de Salto. ¿Y disfrutar de la ciudad de Paraná es la primera vez que te toca hacer algo acá o ya has venido en otras oportunidades? No, a Paraná es la primera vez que vengo, la verdad, y conozco el Aeroclub, ¿no es cierto? Pero un festival la primera vez que vengo y la verdad me encantó cómo trabaja la gente de la comisión, porque no es fácil organizar un festival, más en los tiempos que estamos viviendo ahora con el tema de dinero, pero están muy organizados y todos, es un equipo de primera, la verdad, impresionante. Nicolás, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué sienten ustedes cuando están allá arriba y qué piensan que la gente siente desde acá abajo, ¿no? Al saludarlos, al ponerse eufóricos cada vez que pasan, cada vez que hacen alguna actividad, alguna pirueta, algo? Mirá, después en privado te voy a decir qué es lo que se siente, pero es adrenalina de la buena. Y bueno, nosotros mientras estamos ahí arriba, volamos para nosotros, nos divertimos en ese vuelo, no pensamos en el de abajo. Solamente pensamos en el de abajo cuando ya llegamos y paramos el motor. Entonces, bueno, hay que darse a la gente, ¿no es cierto? Porque si no, somos como mal llevados y no es así. Y más los chicos, cuando te piden una foto y eso, yo me quedo hasta el final ahí porque el chico no se olvida jamás.
Simplemente magnífico lo que sucedió en Paraná con la edición de Aerosport Paraná 2023, este evento que fue organizado por el Aeroclub Ciudad de Paraná y que lógicamente ya estamos haciendo fuerzas y esperemos que ustedes también lo hagan para que durante el 2024, más allá de la situación difícil que se está desarrollando en nuestro país, puedan realizarse este tipo de actividades y el Aeroclub Ciudad de Paraná pueda realizar nuevamente este magnífico evento aerodeportivo que es el más importante de la región y que nuevamente volvimos a vivir y a disfrutar en Paraná. Lógicamente, de nuestra parte, el agradecimiento muy particular a toda la comisión organizadora, a la comisión directiva de la Aeroclub Ciudad de Paraná, que nos invitó y que nos hizo parte de la organización de este evento y con mucha gratitud lo hicimos y aportamos nuestro granito de arena. Y, por supuesto, las felicitaciones por la magnitud del evento desarrollado y por cumplir ampliamente las expectativas de todos los presentes, de los participantes y de la organización misma. Nuestras felicitaciones y, por supuesto, el empujón para que puedan volver a realizarlo del año 2024 y que Paraná pueda vivir esta fiesta de la aviación. Nosotros estamos de esta manera cerrando esta emisión especial donde compartimos y revivimos lo que sucedió en la capital provincial con el evento Aerosport Paraná 2023, que esperemos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Dentro de 7 días nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo de un nuevo especial de Aeromundo en el verano 2024. Muchas gracias por elegirnos para volar y dentro de una semana nos volvemos a encontrar. Que hayan tenido un feliz y aeronáutico día.